Grabar, listo, chicos. Vamos a la página 146. Nos dice. Esa página no es la 146. 156. Me dice: encierra los recipientes que equivalgan a más de un litro, o sea, los que tengan más de un litro. Que encerremos los recipientes. Vamos a ver. Déjenme coger el círculo para encerrar. ¿Creen que este botellón de agua tiene más de un litro? Sí. Sí, entonces encerramos este. ¿Creen que esta taza tenga más de un litro? No. 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 ¿Creen que este goterito tiene más de un litro? No. No. ¿Creen que este vaso con agua helada tiene más de un litro? No. No, no, porque es un vaso pequeño. ¿Creen que este jarro, este recipiente de helado tiene un litro o más? Sí. Sí, porque se han dado cuenta que la mayoría de helados les venden ¿en qué? En litros, ¿no es cierto? Litros. Ajá. Entonces, solo estos dos cumplen con la condición de que equivalga a un litro o más. Vamos con la siguiente actividad. La número 2 dice, colorea la respuesta correcta. Vamos a ver. Para esto necesitamos, ¿qué necesitamos primerito? Kilolitro. Ay, está con mayúsculas. Kilolitro. Hectolitro. Decalitro. Litro. Decilitro, centilitro y mililitro. Nos dice 5 decalitros. ¿A cuántos litros corresponde? 500. Voy para acá. ¿Seguro? ¿Cuántos espacios hay de decalitros a litros? 50 mil. 3. 50. A ver, 1. A ver. ¿Cuántos espacios hay de aquí a acá? Uno. ¿Cuántos ceros equivale eso? Uno. A un cero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? 50. Otra vez, ¿cuál fue el que dijo 500? 5,000. ¿Otro? 50. 50. Solo se aumenta un cero porque tengo un solo espacio. El otro dice 8 kilolitros a litros. De kilolitros a litros, ¿cuántos espacios? 1, 2, 3. 3 espacios, por lo tanto debe estar el 8 con 3 ceros, ¿cuál? 8,000. Otra vez, 8,000 litros. Vamos con el siguiente, dice 14 hectolitros a litros. Aquí está hectolitros, ¿cuántos espacios hasta litros? 12, son 2 ceros. ¿Cuál sería? 1,400. Correcto, 1,400. Porque solo aumento los, cada espacio corresponde a un cero. Simplemente solo aumento los ceros. El 9 hectolitros a litros, ¿cuántos 900. Espacios? 900. Tres ceros, 900. 900. ¿Cuántos? 900. 9,000. Me ubico, ¿cuál dijo 9,000? No. El Matías. Matías. Mati, mira la pantalla. De hectolitros a litros hay uno. Dos. O sea, dos ceros acompañados al 9. ¿Cuál sería? 900. No, 9,000. El otro, de calitros a litros hay un solo espacio. ¿Cuál sería? 30. De mililitros a litros hay 1, 2, 3, pero va 0, y ahí vienen los 3 espacios. ¿Cuál sería de estos? 0,004. Correcto, 0,004. 1, 2 y 3 números. ¿Por qué? Porque va 1, 2 y 3 ceros, 3 espacios. Vamos con el siguiente, de centilitros a litros hay 1, 2, ¿cuál sería?
0,05. Perfecto. 0,05. Muy bien. Vamos con el siguiente. 0,05. Lo mismo, de 3 centilitros a litros. ¿Cuántos espacios? 0,03. Perfecto, 0,03. El siguiente, de decilitros a litros. Un espacio. Correcto. 0,8. Muy bien. Vamos con el siguiente. 7 mililitros al litro. 0,007. Muy bien. ¿Puedo borrar? ¿Mande? No tome en clases. No, es que tengo que tomar a cada momento agua. Me mandaron a tomar bastantísima agua. ¿Qué página estamos, profe? 105. Uy, te recién preguntando, Ángel, ¿qué es? Página 156. No, me mandaron a tomar bastantísima agua. Siquiera de estos tarritos. Me tomo unos 10 al día. Tengo la sangre espesa. Tengo la sangre muy espesa, entonces me toca tomar bastante líquido para que no se coagule. Ahí vienen los problemas de infartos, todo eso. ¿Por qué? Porque al ser la sangre espesa, no hay buena circulación de la sangre al corazón. Entonces, eso es. Por eso tomo... Me toca estar toma y toma agua sin miedo. Y no, cada rato al baño. Sí, eso es verdad, profe. Cada rato hay que ir al baño. Por eso termino la clase, corre al baño. Termino otra clase. Un día tomé tanta agua que vomité agua. ¿Puedo borrar? Sí, Pili. Vamos al fútbol. A propósito, Ángel. Ángel. Mande, profe. ¿Es que no estás presentando otra vez las tareas, oye, loco? Sí, sí me habían dicho, profe, pero, o sea, las tenía, pero no se subían, ¿me entiendes? O sea, le subía, pero el rato no le cogía y no se subía, entonces ya le volvió a subir. De lengua. Subirás porque en dibujo técnico... Y lengua, tengo ese problema y también en inglés. Ah, sí, eso también, ahorita le digo. En los que son, me faltan creo que 2 deberes de lengua, es del libro de obra literaria. Y lo que pasa con el libro es que son con páginas que en mi libro me han dado mal y no está escrito. Es lo que pasa, o sea, no está hecho nada. Así que pilas, hijito. Pongaste sí, pilas. Abramos con el siguiente, dice... Completa los espacios en blanco. 25 litros. Transformar a decilitros. ¿Cuántos espacios? Uno. Por lo tanto, ¿qué me quedaría ahí? 250. Muy bien. 250. Ahora, a centilitros. Pero es litros. No. Los 250, los 25 litros. A centilitros, ¿cuántos ceros? 2. Perfecto, entonces sería 2,500, ¿no es cierto? Sí. Ahora a hectolitros, ahora me voy para el otro lado. Hay 1,2. Me quedaría 0,25. Ajá. A ver, preguntemos. Kerly, dame el siguiente. Uno por uno, justo ahí para toditos. Uno para cada uno. Kerly, 14 litros. Ya. A centilitros. Hay 1,2 espacios. ¿Cuánto me quedaría aquí? A ver. 14.
A ver, mira, mira. 14 litros, estoy acá, ¿no es cierto? Los litros. Y dice que a centilitros, ¿cuántos espacios? Dos. Dos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumento cero. Exactamente. Entonces, el 14 uno, aumentas cero. Los dos ceros. A ver, Isaac. Tengo los litros acá, Isaac. Mira la pantalla. Tengo los litros acá. ¿Ya? ¿Cuántos espacios? Hasta mililitros. Cuenta. Uno. Dos. Tres. ¿Qué tengo que hacer ahora? El 14. ¿Y qué hago con los ceros? ¿Cómo? Aumenta, pues, hijito. Si tengo 13. Cada uno de estos espacios, uno, dos y tres, tengo tres espacios, o sea, son tres ceros, cada espacio corresponde a un cero. Lo único que hago es aumentarles, uno, dos y tres. Ya, profe. A ver, Joshua, tengo el 14 litros, mira acá. Pero ahora voy para el otro lado, aquí los litros, ¿cuántos espacios? Profe. ¿Cuántos espacios, Joshua? De litros a kilolitros. ¿Cuántos? ¿Dónde? Yo, profe, ¿puedo? Espérate, déjale que él que mismo razone. De profe, profe, ¿de dónde? Joshua, ¿dónde? Joshua, Joshua, Joshua. ¿Cuántos profe, espacios de el litros? El primer ejercicio no estaría mal. ¿Mande? Tres. El primer exactamente, ejercicio. Exactamente, Joshua. Tres espacios. Que corresponde a tres ceros, pero como voy para el otro lado, siempre empiezo con cero coma. Y tiene que haber tres números acá, pero acá tengo solo dos, ¿qué hago? Le completo con un cero, entonces sería primer número, segundo número, tercer número. Por los tres espacios que hay, aquí tengo que tener tres números después de la coma. Pero acá solo tengo dos, entonces le completo con un cero. A ver, Alejandro, Matías. Me dice acá de kilolitros, estoy aquí, kilolitros. Transformarles a hectolitros. ¿Cuántos espacios? Uno. Uno. ¿Cómo me quedaría? 8,78 y un cero al lado. No. Aquí tengo coma. En este caso, a ver, ¿quién me dice qué hago en este caso? A ver, repito. De kilolitros, ¿a cuánto? Es que tengo una coma, no puedo aumentar de un cero. Le quito la coma. Quito la coma. Pongo el 8. Pongo el 8. Quito la coma. En caso de que haya coma, ¿qué es lo que se hace? El cero le hace recorrer un espacio la coma. Entonces le quedaría 87,8 cuando hay comas. Acá lo mismo. Mire, ¿cuántos espacios de kilolitros de litros? ¿Cuántos hay? A ver, Edson. Uno, hay tres. Perfecto, hay tres espacios. Entonces, recorro la coma estos dos, pero me falta son tres espacios y solo recorrí la coma dos. ¿Qué hago? Sería 878,0. No, ya no hay coma, pues. Ahí sí le aumento un cerito. 878. Sería 8,780. ¿Por qué? Son tres espacios que corresponde a tres ceros. Un cero le elimino recorriendo una coma, un espacio a la coma. Si recorro otro espacio, se borra otro cero. Pero ahora me sobra un cero. Ese le pongo al final. Siguiente. De kilolitros a decalitros. ¿Cuántos espacios? Emi. Dos. Son dos espacios, ¿no es cierto? Uno y dos. ¿Qué hago? Recorro la coma y ¿cómo me quedaría la cantidad de mí? Emily. ¿Aló?
Son dos espacios que corresponden a dos ceros. ¿Está rica esa uña, Naomi? 878,00. No, Everemi. Tengo 8,78. Y tengo dos ceros por los dos espacios que recorrí. Cero. Esos dos ceros me hace recorrerle a la coma dos espacios. Uno, dos. ¿Qué me quedaría? ¿Qué número? 878. Perfecto, 878. Y si pongo coma cero, no hay problema, pero ya no vale eso. Entonces me queda 878. Vamos acá. Está igualito. Igualito al anterior. A ver, Dani. ¿Cómo me quedaría aquí? De decalitros a litros, ¿cuántos espacios? Uno. Por lo tanto, ¿qué hago con esa coma? La quito. Le recorro un espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría el número? 321. No, solo un espacio puedo recorrer porque solo un espacio puedo. 32,1. ¿Por qué? Porque al tener un solo espacio, un solo cero, la coma puede recorrer un solo espacio nomás. A ver, vamos a ver otra víctima. Emilio, ¿cómo me quedaría el siguiente? Me dice de decalitros, estoy acá, a mililitros son 1, 2, 3 y 4. Pero solo tengo 2 y tengo 4 ceros. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Le aumento un cero. Perfecto. María Paz, mira acá, tengo decalitros a centilitros. ¿Cuántos espacios hay? 1, 2 y 3. ¿Cómo me quedaría? Son 3 ceros. Si recorro 2 espacios, se eliminan 2 ceros. ¿Qué me queda? Un cero más, ¿no es cierto? Entonces, quito 32. Las comas y aumento un cerito. Acá lo mismo. De hectolitros transformo a centilitros. ¿Cuántos espacios hay? 1, 2, 3 y 4. Pero solo tengo un espacio nomás que recorrer la coma. ¿Qué hago? Le completo con el espacio que recorrí, le quito a un cero. ¿Cuántos ceros me quedan? Tres. Entonces aumento esos 3 ceros. De hectolitros a decalitros, ¿cuántos espacios? Uno. Entonces solo lo que hago es recorrer la coma y me quedan 457. De hectolitros a litros hay 1, 2, pero solo puedo quitar un cero, entonces me quedaría de esta forma. Aquí les quiero ver. Mire, atienda este, por favor, atienda este. De kilolitros a litros hay 1, 2 y 3 espacios. Recorro la coma, 1 espacio, 2 espacios y 3 espacios. ¿Cuánto me quedaría? Sería 8,767. Me quedaría 876,7. Perfecto. Acá de kilolitros a hectolitros, 1 espacio. ¿Qué hago? Solo recorro la coma 1 espacio y me quedaría 8,767. Y acá, de kilolitros a decilitros, hay 1, 2, 3 y 4.
Profe, pero solo dijo nuestro error una coma, no sería 87,67. No, acá, es que solo tengo un espacio, en el segundo solo tengo un espacio. Profe, en la tercera... Correr una coma, un número. Aumentamos un cero. Corre, a ver, en el siguiente, recorre 1, 2, 3, 4 y se aumenta un cero, excelente. 8, 7, 6, 7, 0. Perfecto. Y hacemos como otro cero. No, uno nomás. Ah, sí, cinco. ¿Por qué? Porque recorrió la coma. 1, 2, 3 y me quedaría aquí 4. Pero ya no hay cero, ya no hay más, hay más números. Entonces, ahí le aumento el un cero. Puede cambiar, profe. Listo, chicos, quedamos hasta ahí. Si ya terminaron, pueden desconectarse. Gracias, muchachos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, baby.